trampa del tiempo. Capítulo 4. Angélica Becedina, ¿cómo supo usted la ubicación del señor Kalinin? Pienso que dejó a propósito las coordenadas de su escondite en mi auto. Supongo que así estaba pidiendo ayuda. ¿A quién se la pedía y qué tipo de ayuda? Creo que tenía miedo de una persona conocida. Tanto miedo que no podía decirlo de forma abierta y me dejó un mensaje indirecto. ¿Tiene alguna información de quién es esa persona? No, supongo que el asesino en serie que estamos buscando. Piensa lo que dices. Angélica, evitemos suposiciones. Ahora usted es una testigo, tiene que contestar a mis preguntas de forma directa y basarse solo en los hechos y sucesos que haya visto en persona. La muerte de Kalinin simboliza el octavo círculo del infierno para seductores y ladrones. Los demonios les desgarran sus entrañas. Están abocados a morir una y otra vez en soledad y exilio. En cierto sentido, ya estamos todos en este infierno. ¿Qué diablos hacías aquí sola? ¿Por qué no me llamaste? Si hubiera llegado un poco, tan solo 10 minutos antes estaría vivo. De todos modos, habría disparado. ¿Contigo o sin ti? Aquí todo indica que es un suicidio. La pistola en la mano, el ángulo del disparo, la falta de señales de lucha. En la casa no hay otros rastros que los de Kalinin. Él solo se acorraló, se tendió esta trampa. ¿Contribuyes a cerrar victoriosamente el caso? En su celular hay un video donde confiesa todos sus asesinatos. Necesito verlo. Imposible. Ya se llevaron las pruebas al departamento y tú no puedes entrar ahí. Necesito verlo. Por favor, vete a casa. Nos vemos en la oficina en una hora. Ya no habrá nadie. Si pasa algo, di que te amenacé con manchar tu buen nombre, que ya está bastante manchado. ¿De quién es esa casa? ¿Quién es el dueño? Es un edificio sin terminar. Le pertenece a un tal Richkov. Estamos buscando algún indicio. A lo mejor Kalinin la escogió por casualidad. Gracias. O solo le pareció un buen refugio. Necesitaba un sistema. Hacía apuestas según un libro de Dante. Elegía páginas con dibujos. A veces acertaba, pero por lo general no. Al perder me volvía loco. No podía sufrir solo. Necesitaba compañía en mi infierno personal. Pero ya se acabó. Quiero cambiar el final de esta historia. Quiero que termine aquí y ahora. No quiero matar a nadie más. Le pido a mis compañeros que ayuden a mi mujer Tania. No sabía nada. Tania, discúlpame, te fallé. Perdóname por haberte abandonado. Tenías razón. Yo sé que nada puede justificar lo que hice. Tania, solo quiero que seas feliz. Adiós. No dispara el celular. Dispara a alguien detrás del celular. Angélica, ¿segura que estás bien? ¿Crees que alguien le habría dado una pistola cargada? Ya no sabes ni qué dices. ¿Escuchas el sonido? Recuerda la academia y el campo de tiro. Los disparos de fogueo son bajos y largos, los de combate más cortos y sordos. Pablo, ese disparo de fogueo. Supongamos que el asesino luego cambió los cartuchos, mató a Kalina e imitó el suicidio. Angélica, con esta calidad de sonido y tanto eco en el cuarto, es absolutamente imposible comprobarlo. Mira, ¿ves? Hay una sombra, no está solo en el cuarto. Puede ser cualquier cosa, Angélica. ¿Qué, un fantasma? Así es como los quería encontrar. Yo preocupado por haber olvidado los documentos para la reunión de mañana. Y ustedes aquí. No entiendo cómo pueden ser tan cínicos. Señor Haritono. ¡Cállese! Perdieron toda la vergüenza. Una inspección y no solo yo, sino todo el departamento iremos
al infierno de Dante. Besedina ha sido retirada. Será por estado de salud. Sin derecho a portar armas ni uniforme. Y si vuelvo a verte por aquí, te mando a los tribunales. Y no faltarán motivos para justificar. Señor Caritono. ¡Contigo! Hablamos mañana. Cuando presentes el informe. ¿Qué podía hacer? Si quieres, mañana pido mi cesantía. Y antes de irme, le parto la cara a Caritono. No harás nada. No eres un héroe. Tareas para mañana. Buscar información sobre el propietario de la casa. Estudiar la posible novena víctima, según los círculos del infierno. Y analizar por qué las víctimas tenían muñecas. ¿A quién estoy engañando? Ya no llevo la investigación. Nadie necesita mis ideas. Cómprate un vestido y pasa el día con tu marido. Él es un amor. ¿Quieres ir de vacaciones? Vamos mañana mismo y a donde sea. ¿En serio? ¿No es broma? ¿Cómo te quiero? Me llamo Angélica. No recuerdo nada y es normal. Tareas para mañana. Buscar información sobre el propietario de la casa. Estudiar la posible novena víctima, según los círculos del infierno. Y analizar por qué las víctimas tenían muñecas. ¿A quién estoy engañando? Ya no llevo la investigación. Nadie necesita mis ideas. Cómprate un vestido y pasa el día con tu marido. Él es un amor. Fui al trabajo a organizar urgentemente nuestro viaje. Te quiero. Prepárate, tu marido Leonidas.
Es como un sueño absurdo. Parece que terminará de un momento a otro. Y todo empezará desde cero. Angélica, Galo... Galo no es el asesino. Estoy segura. ¿Y por qué dijeron que...? No creas eso. Tú lo conocías. ¿Acaso crees que sería capaz de hacerlo? Yo vi el video que grabó antes de morir. Te declara su amor. Y te pide perdón. Y lo único que quiere es que seas feliz. ¿Y por qué? ¿Por qué se suicidó? No lo hizo. Simplemente lo inculparon. ¿Encontrarás al que lo hizo? Encuéntralo. Haré lo que pueda. Puedo jurar que esto no estaba antes en mi bolsillo. Parece que Galo estuvo aquí y lo dejó. ¿Es su letra? Si me pasa algo... ¿Qué llave es esta? ¿Sabes de qué es? En la ciudad teníamos un garage. No sé, puede que la llave sea de ahí. Hace mucho que no lo utilizamos. ¿Por qué no fuiste a ver qué hay ahí? Tengo miedo de lo que pueda encontrar. ¿Quieres que lo haga yo? Diecisiete, 18, 19. Leonidas. Amor mío, por favor, contéstame, habla conmigo. Por favor, me siento tan culpable, tengo tanto que decirte.
Por favor, coge el teléfono. Sé quién me envió esta muñeca. Es raro, pero me parece que es alguien muy cercano. Yo lo necesito y él posiblemente me necesita. Me parece que solo falta un pequeño esfuerzo y todo queda en su sitio. Diez, nueve, ocho. Está en casa de esa persona. Tú, Angélica, eres lo mejor de la familia. Don Iván, ¿puedo elegir y comprarme una muñeca? No. Todas estas piezas no son dignas de ti. Gracias. No te imaginas lo mucho que nuestro mundo obedece a la geometría. Te quiero mucho, mi ángel. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Vuelve, Angélica. Vuelve. Angélica, despierte. Despierte, Angélica. Angélica, ¿todo bien? Me acordé. Está aquí. Todo está bien. Es el padre de mi marido. ¿Por qué Leónidas no me cuenta nada de él? Perdone. Debo contestar. Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Sé que fue tu auto! ¡Te odio! ¿Me oyes? ¡Irás a la cárcel! ¿Quién es? Explíqueme qué pasa. Margarita, usted sabe que yo no lo atropellé. Lleva 3 horas en el quirófano. Tengo miedo. Se va a recuperar, es fuerte. ¿Cree que solo yo soy así? Inmoral. Su marido es Leónidas. Me pagó por acostarme con Pablo. Tarde o temprano usted se enteraría. Pensaría que me filtraba la información y
dejaría de confiar en él. También me pagó por los artículos. Me enviaba fotos e historiales médicos como pruebas. Quería que la apartaran de la investigación. Si no me cree, escuche. Es una grabadora. Registré nuestras conversaciones en secreto. Escuche cuando tenga tiempo. Estoy harto de esperar. La tienen que despedir mañana. Dame algo contundente. Con el dinero que te pago, puedes hacer un pequeño esfuerzo. La operación fue todo un éxito. Está grave. Pero el pronóstico es positivo. ¿A dónde va? Perdone, me tengo que ir. Leónidas, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Tenemos que llegar aquí. ¿Don Iván? ¿Don Iván? Por favor, sin gritos. ¿Ahora vamos a tomarte? El favorito de papá. Los guantes, los perdiste. Te los traje. Sí. Gracias. Sírvete. ¿Por qué lo mataste? ¿A quién? Ah. Un ataque al corazón. Dentro de algunos días, cuando lo encuentren, no quedará rastro de la droga ni de la inyección. ¿Metilfenidato? ¿Qué te daba Riven? Exacto. ¿Eres buena en memorizar tus apuntes?
por qué mataste a tu padre. No es mi padre. ¿Sabes cómo me llamaba? Monstruo. Y deseaba que yo ardiera en el infierno. Y en realidad, cualquier persona merece el infierno. Se lo demostré al recrear las ilustraciones de su libro favorito. Las referencias de las páginas. El monograma de la portada. El traje blanco. Una combinación perfecta de la estética. La dramaturgia, el teatro. Pero él no entendía nada. ¿Acaso no sospechaba que sería la novena víctima? Un renegado y traidor, si no me equivoco. Ya de pequeño me traicionó. No me dejaba tocar sus muñecas. Ni siquiera me permitía acercarme a ellas. Para él eran más importantes que yo. Ellas. Qué inteligente eres, princesa. No imaginas lo difícil que fue rastrear a los compradores de las muñecas. Pero ubicarlos en los círculos del infierno fue súper fácil. A cada uno se le podría asignar cualquier pecado. Bueno, casi. ¿Te imaginas? Qué asco, no lo bebas. Está frío. ¿Y ahora qué, Leonidas? Nos iremos de viaje. ¿Lo olvidaste? Pensaré en una aventura para nosotros. El espectáculo para papá fue un éxito, ¿no? ¡Papá, gracias! ¡Tu rol se acabó! Si quieres, podemos crear algo nuevo y original. Especial para ti. Shh. Tranquila. No te muevas. Si no, te va a doler. Buena niña. Ya está. ¿Ya está? Resiste. No te va a doler. No te pongas de pie. No lo necesitas. Además, no ha llamado a nadie. Ya. Todo está bien. ¿Estás lista, mi vida? ¿Podemos ir a casa? Perdona, tenía que ponerte la inyección para estar seguro. Eres tan apasionada, impredecible. Además, desde hoy estás oficialmente loca. En un arrebato de celos, atropellaste a tu compañero. Por cierto, ¿cómo está? ¿Eh? ¿No sabes? ¿Por qué no hablas, Angélica? Es que no sabes. Bien. Espero que muerto. ¿Cómo hiciste confesar a Kalini? Dímelo. Confiaba en mí. Yo era tan generoso e indulgente con él. Le prestaba dinero sin pedirle nada a cambio. Y cuando los acreedores lo tenían acorralado, le ofrecí un refugio perfecto. Le prometí que después de grabar este video, no lo buscaría nadie. Pensarían que se había suicidado y él podría empezar una nueva vida sin deudas. ¿Eh? Pero, por desgracia, se dio cuenta del engaño. Se enteró del asesinato de Rivin, que no fue asesinato. Eliminé un pequeño estorbo. Pero Kalinin se puso nervioso. Tuve que presionar un poco para que hiciera el espectáculo. Imagínate, para grabar algo decente hubo que hacer 7 tomas. ¿Qué había en el garaje? Nada especial. Mis instrumentos, materiales.
Las pruebas, como las suelen llamar ustedes, las destruí. Y este idiota se me quiso adelantar. Le dejó la llave a su mujer. Esperaba recuperar su buen nombre. Si lo mato... Qué inocente. Pero qué divertido fue encerrarte en esta jaula, ¿verdad? ¿No, Angélica? Angélica, sonríe, 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 sonríe. Así, bien. Oye. Cariño, no te duermas. Ya estamos llegando. Casi llegamos. Ay, cariño. Qué regalo del destino. Y qué suerte. Esta amnesia tuya. Tengo que quitarte los zapatos. Si no, se ensucia nuestra cama. Y eso no te gusta. No queremos eso. Mañana en la mañana no recordarás nada. Y yo corrijo un poco nuestra historia y tus apuntes para que no recuerdes algo innecesario. Volverás a tener un marido ideal. Una familia perfecta, una vida perfecta. Incluso mejor que antes. Agua. ¿Cómo? Dame agua, por favor. Ahora te la traigo, claro. Tranquila, cariño, tranquila. No te muevas, descansa. Asesino en serie. Me quitó el teléfono y me quiere sacar del país. Por la mañana no debo mostrar lo que sé para que no se dé cuenta. Lo tengo que arrestar. Toma. Toma agua, mi vida. No. Sí, tú me la pediste. ¿Cómo que no? La querías. Tienes que beber, que sí. ¿No quieres nada? Son las 12. Buenas noches, mi amor. ¿Me quieres decir algo? Claro que quieres. Claro, mi amado Leonidas. Buenos días, Angélica. Soy tu marido Leonidas. Perdiste la memoria y ahora... Cada mañana te cuento lo mucho que te quiero. Hoy es un día maravilloso. ¿Sabes por qué? Primero porque lo pasaremos juntos. Y por la noche nos vamos de viaje. Oh, el desayuno. Baja. Asesino en serie. Por
Mañana. No debo mostrar lo que sé para que no se dé cuenta. Angélica, ¿dónde estás? Angélica, ¿qué haces? Un momento, ya voy. Buenos días. Buenos días, cariño. Ah. ¿Dónde está mi teléfono? Lo perdiste ayer. Descuida, te compro uno nuevo. Ahora te doy un florero. ¿A dónde vamos de viaje? Oh, es una sorpresa. Aún no lo sabes, pero te encantan las sorpresas. ¿Me haces un café? Sí, con leche, como siempre. Sí. Bien. ¿Y dónde está la leche? Ya me tienes harto con tu investigación, con tu desconfianza. ¡Estropeaste el desayuno! Esto duele. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Angélica? Si yo te quiero. Ya, ya está. Listo, cariño. Ya no lo haré más, yo. Eres buena, pero te portas mal. Estás castigada. Ahora estás castigada. No debes portarte así. No debes. Dame la mano. Vamos. Así. No grites o tendré que callarte para siempre. La investigadora Becerina se suicidó y no quieres eso, ¿verdad? Dime que me amas, dime que me amas. ¿Quieres jugar? Vamos. Bien, Diva. Alcánzame. ¡Corre! ¡Corre! A ver quién llega primero. Buenos días. Buenos días. La recuerdo. Usted es Alma, mi doctora.
La recuerdo sin mis apuntes. Es fantástico, Angélica. Qué alegría. Sí, recuerdo casi todo lo que pasó ayer. La forma en la que caí. Me golpeé la cabeza. Me desmayé, me desperté aquí y me acordé de todo. De Pablo, de usted, de la investigación, de... Leónidas, aunque quisiera no recordarlo. Querida niña, si estás leyendo esto, ya no estoy vivo. Me mató Leónidas. Bueno, es mi culpa. Yo lo sabía todo, él me lo contaba. Presumía de sus terribles círculos del infierno. Decía que lo hacía por mí para demostrarme que todos morimos en las llamas del infierno. Al principio no se lo creía. Luego tuve miedo por ti. Leónidas me prometió que si hacía algo, te mataría. Él sabía lo mucho que te quiero. Fuiste una hija para mí. La hija que nunca tuvimos con mi mujer. A Leónidas lo adoptamos. La policía lo rescató durante una redada en unos bares. Él evitaba a la gente, solo jugaba con muñecas en los bastidores del teatro. Les arrancaba los brazos, las encendía, las mutilaba. Él tenía 11 años cuando falleció Vera. Él miraba con curiosidad mientras ella se moría de un ataque de corazón. No llamó a la Cruz Roja. Fue entonces cuando perdí el control. Grité que lo odiaba y que iba a arder en el infierno. Fue mi culpa. Nunca pude quererlo como un hijo. Le tuve miedo toda mi vida. Esperaba que el amor hacia ti lo curase. A conocerte se animó. Se volvió más atento conmigo. Empezó a ayudarme con las muñecas. Yo creía que todo cambiaría para mejorar. Al principio fue así, pero después todo fue al revés. Cuídate, mi niña. Adiós. Becedina, ¿qué haces aquí? Estoy velando tu sueño. Me perdí de algo. No recuerdo bien qué pasó. Después te lo cuento todo. Encontré al verdadero asesino en serie. Muchas gracias, pero no me pidas citas u otros privilegios. Tu marido está bajo rigurosa vigilancia. Espero lo entiendas y no lo tomes a mal. ¿Qué citas? No lo quiero ver. Quiero preparar los papeles para la fiscalía para que le den la pena máxima. Voy a firmar la orden. Vive Sedina, vuelve al trabajo. En el departamento nos haces
demasiada falta. Cásate conmigo.